nombre de la comunidad de Rincón Bebedero, pero en especial a nombre de la Junta de Vecinos Belarminio Domínguez, que se ha preocupado por las necesidades de este proyecto, por sacar a la luz para que las autoridades tomen conciencia de que realmente necesitamos que ellos pongan en práctica eh, el ejercicio al cual fueron llamados. Del INDRI, el IAD, el Consejo de Regantes. Que nos tome en cuenta a nosotros, a los parceleros que pertenecemos a la Asociación Andrés de la Cruz del Guayabo. Ya que llevamos desde 2016, llevamos perdiendo dinero y estamos a punto de perder la parcela por la deuda que hemos contraído a través, a través de la cosecha que ponemos. Lo perdimos todo ahora eh, este año y ya estamos metidos en la parcela porque lo único que tenemos, no tenemos nada de que echar mano y aquí no viene nadie, no tenemos con quién hablar. Quizá por estos medios, el presidente de la República, que le dicen que aquí todo está bien, que aquí todo está bueno, porque tiene unos asesores que le están hablando mentiras, señor presidente. Aquí no se está haciendo nada por nadie. Aquí cada quien está haciendo lo que le da la gana para ellos. Aquí necesitamos la luz y agua porque estamos que no hallamos agua y para usar agua tenemos que comprarla. Yo, para mí, la, la vivienda, el plan de vivienda, es que esta casa no está terminada. Y esta casa cuando hace brisa se levanta para arriba y sin. Aquí no hay nada, aquí comenzaron el proyecto, no lo han terminado. Eh, necesitamos luz, necesitamos que en esa cua, que le sale mal olor, que eso le hace daño, eso es contaminación para la persona. Incluyendo al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que nos tome en cuenta, ya que nosotros fuimos la persona desalojada del muro del río Yuna. Nosotros estamos aquí. Eh, Pasando la que nosotros no podemos pasar, por la razón que donde nosotros estábamos, estábamos mejor que ahora. Porque aquí no tenemos luz, aquí no tenemos agua. Esta comunidad es un desastre, pero con su ayuda y con su buena voluntad, esperamos de usted, señor presidente, que usted haga algo, porque nosotros estamos como la torta, candela por arriba. Y candela por abajo. Uno quiere que le ponga la, el agua, la luz y, y lo contene. Y, y todo eso que, que queremos que no lo haga. Que no en el piso de las casas sí. Tenemos unos filtrantes que no están en buenas condiciones, tenemos de perfecto el asunto de la luz, tenemos de perfecto en distintas áreas. Da pena que cada niño o nosotros las mujeres tengamos que usar esa agua para bañarnos y tenemos que estarla desinfectando para poderla usar. Si no se pone el agua potable, aquí estamos huérfanos, aquí nada más abargamos como los pavos para la nochebuena. Necesitamos que es por favor, por favor. Porque nuestros niños van a la escuela y están transitando por encima del pavimento, o sea, la calle. Por aquí transitan muchos vehículos, vehículos grandes de carga. Entonces, nuestros niños se ven obligados a tener que usar la carretera y... Como no tenemos aceras ni contenedores, pueden ser atropellados por uno de esos vehículos. No tenemos ni medicina ni tenemos ninguna cosa para los, los enfermos que tenemos en la comunidad. Luchamos eh, muy encarecidamente para que se construyera ese centro de salud, porque teníamos mujeres que a veces van a luz en la carretera, en la calle. Entonces, pusimos ese centro de salud ahí, pero seguimos con el mismo problema. Que ni siquiera una inyección a veces aparece ahí para nadie. También nos está afectando eh, el parque de las comunidades. Eh. El parque que lleva una cinterna, que es la que lleva el mantenimiento a la casa, también eso no le han dado inicio, eso está olvidado. No sé qué ha pasado con el ingeniero Manuel. Que termine, que termine lo que empezaron, porque ya necesitamos el agua, la luz, necesitamos todo eso y estamos incómodos. Queremos que el gobierno, el presidente, el presidente Medina, nos envíe los especialistas de construcción para que vean lo que dónde se están invirtiendo los recursos del Estado. Mi presidente de mi partido, a Danilo Medina que se apiade de aquí de bajo Yuna, de Guayabo, que venga a ver por el proyecto que hacen tres años y no han hecho nada, absolutamente nada para